13 casos de chikungunya, Chetumal se vuelve el foco rojo de infección en el estado. Cooperativas pesqueras en Quintana Roo aseguraron una exportación de entre 120 y 150 toneladas de langosta a los mercados de Asia, California y Canadá. Quintana Roo contará con un laboratorio forense en genética que permitirá en un solo día tener resultados de pruebas sobre líquidos y fluidos, haciendo más rápidas las investigaciones judiciales. Con un retraso de 8 meses, la Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo iniciará en esta semana con el pago de becas económicas y excelencia a los alumnos. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado busca ejercer junto con autoridades federales hasta 500 millones de pesos para el próximo año en drenaje sanitario en el estado. A pesar de que todos los estados de la República Mexicana enfrentan un serio problema económico, Quintana Roo es la única entidad, junto con Guerrero, que tienen mayores ingresos propios. La falta de concientización en la sociedad sobre el trato a las personas con capacidades diferentes es el principal motivo por el cual este grupo es vulnerable a discriminación, críticas y burlas. Padres de familia amenazan con manifestarse en la Secretaría de Educación y Cultura y cerrar la telesecundaria Jesús Martínez Ross de Caleritas por falta de maestros. Balneario Ejidal de Bacalar en espera de la aprobación de un proyecto para la obtención de recursos federales que serán utilizados en la construcción de 8 cabañas ecológicas. Auguran un incremento en el techo presupuestal destinado al programa de empleo temporal. Y en la sección policíaca, en total abandono, tiene el presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Bushapki, las playas artificiales de la capital del estado. Ladrones ya no esperan que oscurezca para llevar a cabo sus cristalazos, ahora los hacen a plena luz del día. Esto y más en Su Opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Jimmy Palomo ya en este miércoles 2 de septiembre de 2015, por supuesto, para llevarle la mejor información que se ha generado en estas últimas horas a nivel peninsular. Y por supuesto, saludamos a nuestros amigos de los estados de Campeche, Yucatán y por supuesto a todos los de Quintana Roo. Y como ya ven, me encuentro acompañado de Aurora Montiel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy un día más trayendo mucha información sobre todo lo que ha acontecido en la capital del estado y en todo el estado también, pues porque, y nos vamos directamente ya en materia informativa, pues hasta el mes de septiembre, o sea, ya en este mes, en Quintana Roo suman 21 casos de virus de chikungunya que se han distribuido a través de 4 de los 10 municipios de la entidad. Otompe Blanco representa el mayor foco rojo en adquisición o en la contagio, en contagio de esta enfermedad. Hasta el mes de septiembre, Quintana Roo suma 21 casos del virus de chikungunya que se han distribuido a través de los 4 de los 10 municipios de la entidad. Otompe Blanco representa el foco rojo para las autoridades de salud al ser el municipio con 13 casos autóctonos de esta nueva enfermedad que afecta ya a 16 estados del país. Tenemos hasta esta fecha del lunes, este lunes tenemos 13 casos prácticamente ubicados en este municipio de Otompe Blanco, donde se han detectado el mayor número de casos. Hemos estado haciendo las acciones correspondientes. La Secretaría de Salud, en coordinación con las presidencias municipales, han reforzado la vigilancia epidemiológica en viviendas, sitios de concentración poblacional y edificios públicos a fin de prevenir que el mosco de Aedes aegypti, transmisor del chikungunya y el dengue, se siga propagando, además de erogar más de 12 millones de pesos para el combate directo al vector. Estamos haciendo es una labor intensa de colaboración con los municipios. Hemos platicado ya con los presidentes municipales, hemos activado todos sus comités vecinales. Bueno, hay casos importados que se presentaron en los otros municipios, en Cancún, en Solidaridad, en Bacalar, son importados y ya hicieron los cercos adecuados, y como 7 o 8 importados que hemos tenido durante todo este año.
En el tema del dengue, Quintana Roo ha duplicado el número de casos en comparación al mismo mes de 2014, al registrar 500, tanto de tipo clásico como hemorrágicos. En este sentido, la CESA registra una defunción a inicios de año. Para su opinión, José Palma. Y bueno, hay que recordar que es importante mantener los patios limpios, no contar con recipientes de agua o estarles cambiando constantemente el agua, o en su caso también ponerle lo que les entregan, ¿no?, por parte de los vectorizadores que pasan a verificar que los patios estén limpios para que este mosco no se reproduzca y sea menor el número de contagios de chikungunya. Así es, Aurora, aquí es un trabajo entre población y autoridad. En este caso hay que hacerle caso a las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria número uno en estos programas que da a conocer mucho y que está constantemente, porque sabe que de ahí se puede producir la reproducción de estos mosquitos que dan esta enfermedad. Si tiene usted recipientes que no utilice, que están llenos de agua, ahorita con estas últimas lluvias que están cayendo, voltéelos, bote el agua. Si no le sirve ya este recipiente, sáquelo a la basura para que el camión recolector se lo lleve y de esta manera esté su patio libre de recipientes que ya no le sirven, que puedan ser un nido de crecimiento de este mosco. Y referente a este tema, anuncia el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Francisco Lara Uscanda, de que prácticamente se ha convertido en una guerra en el combate de este mosquito, que prácticamente los que corren más peligro de contagio, bueno, prácticamente son las familias que viven a los costados de las sabanas y de lagunas. Tal parece que el combate del mosquito transmisor del dengue se ha convertido en una guerra interminable para las autoridades sanitarias, que por una parte atacan este problema con su equipo de vector casa por casa, fumigando y abatizando, y por otra parte algunos vecinos inconscientes mantienen sus predios llenos de maleza y cacharros, ocasionando que diversas colonias de Chetumal, sobre todo las que colindan con las sabanas, registren una alta incidencia de criaderos de este insecto. No en focos rojos, pero las que tienen un mayor riesgo son las colindantes con las áreas de sabana. Pero en estas fechas hay colonias que tienen un problema porque han estado en desorden sus patios y no han estado atendiéndolo, acumulando llantas, latas, tienen sus depósitos de agua desatendidos, o con la lluvia de uno o dos días se acumula agua y no se ocupan de voltearlos, ¿sí? ¿Cómo cuántos casos? Podría decirte que las colonias que están en la periferia de la ciudad, Rancho Los Monos, Fraccionamiento Caribe, que tienen la sabana más cerca. Y es que para hacer aún más complicada esta labor, en los centros de salud deben tratar de distinguir si se trata de un problema causado por el mosquito del dengue o una complicación respiratoria, porque en los días calurosos las personas se empapan con agua y se ponen al frente del ventilador para refrescarse y como resultado presentan calentura y otros malestares similares a los provocados por el dengue. Para su opinión, Rosy Dorado. Bueno, pues ahí está algunas de las recomendaciones, pues hay que hacerle caso porque después a veces nos quejamos de que la Secretaría de Salud no está trabajando, que no está fumigando, pero aquí hay que comenzar por nuestros predios, como ya habíamos comentado, tiene algún recipiente, cambiarle de agua o botarlo o ponerle esa bolsita que les entrega. Abate se llama. Ponérselo a estos recipientes que contienen agua, o a veces no falta que tengamos algunas botellas ahí en casa, con estas últimas lluvias se han llenado. Bueno, pues bótele el agua, póngalo pico abajo para que no sean utilizados por estos mosquitos que ahí crecen con la acumulación de agua y que crecen mucho más rápido cuando se almacena agua lluvia. Claro que sí, y hay que recordar que este es un trabajo en conjunto, o sea, no podemos dejar
todo en manos del gobierno, de esta secretaría, exacto, de esta autoridad que es la competente en reducir el riesgo para la población, pero también hay que poner de nuestra parte como sociedad, hay que concientizar también que pues sea como sea, también en nuestros patios no haya este tipo de recipientes, que sean criaderos, sean propensos a ser criaderos de moscos. Ahora también es parte ya de la Secretaría de Salud invertir tiempo, invertir recursos para que no sea grande la cantidad de reproducción de este mosquito ya en los ojos de agua, en las partes de sabana, en las partes que son cercas de la laguna, porque pues ya eso sí, ya no depende tampoco de uno mismo tener esa cercanía con el agua, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que hacer conciencia de que en nuestros patios sí hay que limpiar. Y yéndonos no tan lejos del agua, los productores de las cooperativas pesqueras aseguran que Quintana Roo se va a exportar entre 120 y 150 toneladas de langosta para este año. Cooperativas pesqueras en Quintana Roo aseguran una exportación de entre 120 y 150 toneladas de langosta a los mercados de Asia, California y Canadá en el presente año, informó el subdelegado de la CONAPESCA en el estado, Manuel Cárdenas Magaña. Estamos muy bien, tenemos ya asegurado un mercado en Asia, un mercado en California y se está viendo la posibilidad de abrir un mercado aquí en Canadá. No digamos que no, parte del mercado local es bueno, pero no mucho, porque fuera se pueden adquirir con la misma producción o la misma captura a mejores precios. Refirió, el promedio de pesca de esta especie anual es de 300 toneladas, de las cuales la mitad se exporta y la mitad es aprovechada en el estado. De exportación, se está exportando aproximadamente las 120 toneladas, 120, 150 toneladas, pues la mitad, 150, o sea, mitad y mitad prácticamente, ¿no? Considerando 300 toneladas promedio anuales. Agregó, en Quintana Roo, los empresarios no le dan valor a la langosta certificada como lo hacen los mercados internacionales, por lo cual las cooperativas pesqueras están más interesadas en exportar su mercancía que ofertarla en el estado. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Y qué bueno, si estamos hablando de una pesca de aproximadamente 300 toneladas y lo que se va a exportar es entre 120 y 150, estamos hablando que casi el 50% de lo que pescan es lo que se va a exportar, y esto son muy buenas noticias tanto para los pescadores como para Quintana Roo. Y bueno, con esto llegamos al tiempo para irnos a nuestro primer corte comercial. Regresamos con más información. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político, Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político, Omelet Político. Universidad Modelo, vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo, contamos con 19 licenciaturas y 6 ingenierías. Universidad Modelo, Campus Mérida, Valladolid y Chetumal. Universidad Modelo, atrévete a innovar. Búscanos en Facebook como UModelo. Ven, únete a una de las mejores universidades de México.
Universidad Modelo te espera. No lo pienses más e inscríbete ya. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que este es su espacio y usted hace la información. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el comentario editorial de nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez, en Río Revuelto. En una situación muy lamentable se encuentra el sector empresarial de Chetumal, la capital de Quintana Roo, ya que más del 90% de los empresarios locales se encuentran endeudados con instituciones financieras por solicitar préstamos para salvaguardar sus negocios. El sector atribuye el problema a la falta de liquidez, a la parálisis económica y el nulo flujo de efectivo que se vive en la zona sur del estado. Es decir, los empresarios aseguran que los chetumaleños no tienen dinero para gastar como antes. Sin embargo, y curiosamente, en los últimos meses se ha notado en Chetumal la instalación de nuevas y gigantes empresas foráneas, lo que parece contradecir la creencia del empresario de que no hay dinero en la capital quintanarroense. Hace poco se inició la construcción del centro comercial denominado Capital Center, mismo que contará con 43 locales que incluirán bancos, gimnasio, lavandería, sport bar, tiendas, entre otros. Recientemente se inauguraron dos hoteles de cadenas internacionales, un Home Depot, y más tarde se apertura una nueva tienda Super Bodega Aurrerá, frente a otra plaza que cuenta con un supermercado y varias salas de cine. Por si fuera poco, de pronto Chetumal comenzó a plagarse de farmacias, tiendas, Oxxo y gasolineras que se encuentran en todas las esquinas de la ciudad. Entonces, si día con día se instalan más negocios en la capital, debería significar que en realidad sí hay flujo de dinero. Significaría que sí hay dinero para comprar en todos esos nuevos establecimientos. Lo más probable es que los capitalinos estén sobreendeudando como los empresarios locales, pues en estos nuevos negocios sí son bienvenidas las tarjetas de crédito bancarias e incluso algunas manejan sistemas de compras a crédito, cosa con la que no pueden competir los comerciantes chetumaleños. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. Bueno, pues gracias por continuar el espacio de su opinión. Le recordamos que tenemos una línea disponible para que usted denuncie. Nos puede marcar al 129-2462. Y bueno, ya era tiempo de que el estado de Quintana Roo contara con un laboratorio forense, con equipos de última generación. Déjenme comentarles de que Quintana Roo contará con un laboratorio forense que permitirá en un solo día tener resultados de pruebas sobre líquidos y fluidos, haciendo más rápidas las investigaciones judiciales, señaló el Procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres. Quintana Roo contará con un laboratorio de genética forense que permitirá en un solo día tener resultados de pruebas sobre líquidos y fluidos y haciendo más rápido con ello las investigaciones judiciales, señaló el Procurador de Justicia en la entidad, Gaspar Armando García Torres. En este complejo se invirtieron poco más de 20 millones de pesos y estará siendo inaugurado en estos próximos días. Este laboratorio de genética forense podrá efectuar análisis rápidos y contundentes que podrán servir de pruebas ante cualquier proceso judicial. Son equipos que nos van a permitir analizar todo tipo de líquidos que pudiéramos hallar incluso en el lugar de los hechos o de alguna manera que pudiéramos generar con ello base de datos que a su vez podamos intercambiar
para encontrar perfiles de presuntos responsables. Se puede analizar sangre, se puede analizar saliva, la cuestión seminal en el tema de violaciones, ADN de huesos, precisamente de tejidos. O sea, es un equipo, incluso nos lo decía ayer la persona especializada, es el más sofisticado que actualmente se tiene. El procurador de justicia, Gaspar Armando García Torres, señaló que esas series de televisión donde se ve que expertos en ciencia forense realizan estudios, eso es lo que se verá en la entidad para agilizar y resolver investigaciones, algo que no se veía en la década pasada en la entidad o que era sumamente complicado por la falta de tecnología. Puntualizó que este laboratorio de genética forense contribuirá a que no se metan a falsos culpables a las cárceles y también para no dejar en libertad a vinculados a delitos graves, como han sido presentados diversos casos en toda la entidad y que ante la falta de equipo tecnológico han tenido que ser otro tipo de investigaciones las que se han realizado. Con imágenes de Marcial Martínez para su opinión, Juan Pablo Hernández. Pues ahí está un laboratorio de última generación, va a tener la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Vamos a estar muy pendientes a ver si realmente, así como comenta el procurador, que tan solo en un día ya tendrán los resultados de los exámenes que se le realice algún occiso. Claro, y esto va a agilizar mucho todos los procesos que se llevan a cabo ahora con el nuevo sistema de justicia penal y esperemos que realmente funcione como está previsto. Y bueno, yéndonos a otra información, ahora en cuanto a educación, a pesar de que la Secretaría ya lleva más de 8 meses de retraso en cuanto al pago de las becas que han otorgado a los estudiantes del estado de Quintana Roo, pues al parecer esta semana se iniciará con el pago de estas. Con un retraso de 8 meses en la Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo, iniciará esta semana con el pago de becas económicas y excelencia a alumnos de nivel básico que para conservar sus becas escolares y con ello puedan ayudarse en su formación académica, realizan un esfuerzo y dedicación. Los problemas financieros de la CEIC mantuvieron en espera a miles de alumnos sin este recurso a lo largo de 4 bimestres. La situación, la estructura financiera de educación y de Estado pues tuvo una complejidad muy fuerte el año pasado y hasta ahora se está terminando de resolver. Las becas se deben empezar a cubrir a partir de esta semana y a partir de la próxima ya para cerrar este episodio. Los problemas financieros dentro de la CEIC que arrastraban desde el año pasado, de acuerdo con José Alberto Alonso Banto, secretario de Educación en Quintana Roo, ya han quedado solventados, por lo cual se iniciará con la liberación del pago de estas becas con un monto superior a los 12 millones de pesos. Son dos tipos, la económica y la de excelencia. Normalmente son de educación básica. Tienen retraso, no sé cuánto exactamente, pero ya esta semana empiezan a cubrirse. El Estado se pagan casi 600 millones de pesos de becas y siempre estamos pagando, siempre estamos ahí. Entonces, no sé exactamente, pero bueno, sí hay un atraso que se va a empezar a cubrir. Alonso Bando no precisó si el pago de estas becas serán completas o únicamente una parcialidad de ello, ya que desconoce cuánto será el recurso que será liberado para la solventación de las becas económicas y de excelencia. Para su opinión, José Palma. Y bueno, siguiendo con más información, bueno, anuncia la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo que buscará ejercer junto a autoridades federales hasta 500 millones de pesos para el próximo año que se van a invertir en drenajes sanitarios en el estado. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado busca ejercer junto a autoridades federales hasta 500 millones de pesos para el próximo año en drenaje sanitario en la entidad. Paula González Cetina, directora de la paraestatal, señaló que este año, que a punto de concluir esta, se ha ejercido cantidad similar junto a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional del Agua, esto para el mejoramiento de la red de agua potable en la entidad. En 2015 tenemos una bolsa aproximada de 500 millones de pesos en coordinación con la CONAGUA y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ya estamos trabajando en una propuesta, vamos a acercarla tanto a las autoridades de la CONAGUA y de la CDI como a nuestros diputados federales para hacer la gestión correspondiente en el presupuesto 2016. Tenemos que crecer en materia de drenaje sanitario e ir ampliando la cobertura en las ciudades de Chetumal, en Tulum, en Bacalar también. El tema del saneamiento del agua es vital para evitar la contaminación del subsuelo y también de los mantos freáticos, por lo que con bolsas de la Federación que consigue CAPA,
Junto a estas delegaciones federales, se podría ejercer cantidad similar para el próximo año 2016 en cuanto al tema del drenaje sanitario para los municipios de la entidad. Paula González Tina abundó que es de suma importancia el tema de la red de drenajes sanitarios, pues la mayor parte de la población aún posee fosas sépticas, lo que indudablemente afecta al entorno, puesto que la contaminación va directo al subsuelo y también a los mantos acuíferos. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Y con esto llegamos al tiempo de nuestro segundo corte comercial. Regresamos con más información. Zafra International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen, de acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político, Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político, Omelet Político. Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos con más información y este mes de septiembre será crucial para la economía mundial, por ende del país, ya que el Estado, debido a que se definirá el crecimiento o no de la tasa de intereses en el Banco Mundial Norteamericano, y pues eso es un factor muy importante para saber cómo andará la economía del país y por ende de Quintana Roo. El mes de septiembre será crucial para la economía mundial y por ende del país y el Estado, debido a que se definirá el crecimiento o no de la tasa de interés del Banco Mundial Norteamericano, el cual, de tener un incremento, atraería a los grandes inversionistas que buscaron a México y otros países emergentes para establecerse, causando una fuga económica, afirmó el senador de Quintana Roo, Félix González Canto. Y bueno, México, si bien la meta de crecimiento es menor a la que se había proyectado, no estamos en recesión, no estamos en el foco rojo, y yo tengo la certeza de que los pronósticos de que una vez que pase este tiempo difícil, septiembre es un mes clave para los datos económicos, no solo de México, de todo el mundo. Septiembre es el mes que todos los analistas y los involucrados en las decisiones, por ejemplo, de los bancos centrales del mundo, han puesto como determinante en si la Fed, que es el banco central norteamericano,
sube o no sus tasas de interés. Dijo que si el Banco Mundial Norteamericano anuncia un incremento de su tasa, habrá una salida de capital de países emergentes, entre ellos México, afectando la moneda por la devaluación que se vive en México, Brasil, la India y Rusia, pues deben convertirse en dólares para regresarlos a Estados Unidos, aunado a la baja de los ingresos petroleros en más de la mitad comparado a hace un año y la disminución del crecimiento de la economía china, impactando las finanzas del país. Para su opinión, Rosy Dorado. Bueno, y siguiendo más información, en total abandono tienen las playas artificiales de la capital del estado el presidente municipal Eduardo Espinosa Abuchacpi. En total abandono tiene las playas artificiales de la capital del estado de Quintana Roo el presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Abuchacpi, mientras la Secretaría de Turismo del estado se ha preocupado por la construcción de palafitos para darle vida en el caso de la playa artificial Dos Mulas, ubicada en el bulevar Bahía de Chetumal, para que las familias que acuden todos los fines de semana tengan una comodidad. El presidente municipal tiene en pleno abandono esta playa artificial Dos Mulas, como se puede observar en las imágenes. Lo que algún día fue una playa artificial, ahorita se ha convertido en un área enmontada llena de basura, y todo porque al presidente municipal no le ha importado tener esta zona con vida, que a pesar de cómo está, las familias que llegan los fines de semana se la tienen que ingeniar para pasar un rato con la familia. Incluso el letrero donde decía el nombre de este lugar ya no se alcanza a ver. En la orilla de esta playa artificial Dos Mulas se puede encontrar llantas. ¿Qué más no puede haber en este lugar? Las otras dos playas artificiales que se encuentran en la alcaldía de Calderitas están en las mismas condiciones o peor. Para su opinión, Jimmy Palomo. Está algo triste que por un presidente municipal esta zona se encuentre todas abandonadas, con una imagen triste, donde a pesar de los fines de semana acuden decenas de familia para pasar un rato entre familia, y ahí se les ingenian para estar, ya que prácticamente durante en la tarde es insoportable los moscos por estas áreas enmontadas que se han ahí crecido, y todo derivado por la falta de mantenimiento que por orden del presidente municipal Eduardo Espinosa Abuchacpi no se le han dado. Y aquí vemos cómo se encuentran estas playas artificiales, vemos llantas en la orilla de estas playas artificiales, basura, y ya pues prácticamente lo que algún día fue una playa artificial donde los pequeños, donde las familias iban y jugaban con la arena, ahora prácticamente toda esta zona se han convertido en piedra, porque lo que llevaron ahí no era arena, sino era piedra molida, y con el agua pues se fue endureciendo. Pero si hubiera un presidente municipal que le interesara tener estas playas artificiales en buenas condiciones, a través de mantenimientos, estas playas estuvieran perfectamente limpias y hermosas, y vemos que aquí es todo lo contrario, y las dos playas artificiales que se encuentran en Calderitas, en la zona 1 y zona 2, pues no, ni hablar cómo se encuentran estas playas artificiales. Claro, y no es lo único que tiene en abandono el actual presidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Abuchacpi. Pues como hemos estado proporcionando la información, ya han sido los mismos niños los que han reclamado aquellas promesas que hizo durante su campaña, también habitantes de distintas zonas rurales del municipio de Otompe Blanco, y pues ahí no para la cosa, no terminaríamos el día de hoy si contáramos, si informáramos todas aquellas cosas que tiene en abandono total el presidente municipal de Otompe Blanco por estar prefiriendo realizar o utilizar su tiempo en otras actividades que no están beneficiando en gran cantidad a la ciudadanía otonense. Y fíjate también otro tema, lo que comentábamos el día de ayer, que dijo que iba a dar solución, sin embargo no se ha visto movimiento para conseguir recursos y conseguir abrir otro relleno sanitario en Otompe Blanco, ya que el actual hace mucho que terminó su periodo de vida útil.
clausurar el relleno sanitario a cielo abierto de Chetumal es lo que pretende el regidor capitalino Fernando Zelaya, con la recolecta de firmas en las colonias de mayor afectación, ya que se ha vuelto un problema de salud pública y a pesar de que el presidente municipal Eduardo Espinosa Bushapki desde el principio de su administración acordó darle solución, hasta la fecha no se ha obtenido ningún resultado positivo. Estamos teniendo un problema de salud pública, ya no es un tema que solamente abarque a una colonia, porque de repente uno pensaba que solamente en la colonia de las Américas se sentía, pero hoy vemos en Ciancán, hoy estamos en Proterritorio, estamos en Caribe y se siente ese tipo de olores fétidos en donde pues ya no solamente es de una zona de la ciudad, sino que ya abarca a varias zonas de la ciudad. Señaló que la recolecta de las firmas iniciará en las colonias con mayor cercanía al basurero municipal, teniendo en cuenta que únicamente en las Américas se podrán recabar por lo menos 2,000 firmas de familias que son afectadas. La idea es poder recolectar las firmas en las colonias que ya nos presentaron reportes, como es las Américas, evidentemente son tres etapas de las Américas, el propio Ciancán, el poder ir al Adolfo López Mateos, el poder estar en Caribe, Nueva Generación, son varias colonias las que vamos a estar visitando. Añadió que al relleno sanitario ingresa al menos 350 toneladas de basura diariamente y no se ha hecho nada para darle solución a esta problemática, que su periodo de vida útil finiquitó hace más de un año, lo que es una problemática grave, tanto de contaminación ambiental como de salud pública. Para su opinión, Aurora Montiel. Y bueno, ahí está la información, ahí siguen las quejas también en contra del presidente municipal de Otompe Blanco y pues ahí no va a parar la cosa hasta que le dé solución a estas problemáticas que vive el municipio capitalino. Así es, Aurora, ya le comenté, tenemos una línea telefónica para que usted se comunique, denos a conocer las problemáticas o las falsas promesas que le ha hecho el presidente municipal para que la vayamos a checar, la demos a conocer. Nos puede marcar al 12-9-24-62 si tú tienes alguna problemática en su colonia o en su calle o alguna promesa de tantas que ha dicho el presidente municipal, márquenos y nosotros vamos con mucho gusto a atender esa denuncia y darla a conocer para que a ver si alguna autoridad toma cartas en el asunto, porque del presidente municipal va a estar muy difícil que atienda su petición. Y bueno, yéndonos a otro tema, padres de familia amenazan con manifestarse en la Secretaría de Educación y Cultura y cerrar la telesecundaria Jesús Martínez Ross de Calderitas, debido a que hace más de una semana están en espera de la asignación de un maestro y hasta el momento dicha autoridad no ha hecho caso omiso. En la Secretaría de Educación y Cultura, CEIC, y cerrar la telesecundaria Jesús Martínez Ross de Calderitas, debido a que hace más de una semana están en espera de la asignación de un maestro y hasta el momento dicha autoridad ha hecho caso omiso. Además, los inconformes aseguran que ya les informaron que será retirado un profesor más y que en este ciclo escolar un grupo completo toma clases sin estar registrado ante el sistema educativo. Nosotros tomamos la escuela como mesa directiva, cerramos la escuela de Jesús Martínez Ross de Calderitas para presionar más que nada. No, nunca fue nuestra intención perjudicar al alumnado. Nosotros pedimos que el secretario, no queremos hablar con nadie más, que sea solamente con el secretario, que él sea quien nos dé la cara y que nos solucione este pequeño problema, ya que pues al principio pues pedíamos solamente el maestro para primer año. Ya, y al paso de los días se han estado incrementando otros pequeños problemas, como darle de alta a todos los alumnos del segundo B, que nada más existe un segundo, y están fungiendo un maestro en el segundo B, hay todo el alumnado del segundo B, pero en el sistema no aparece, solamente aparece un segundo. Son 74 alumnos los que están resultando perjudicados y los padres de familia ya están cansados de mandar oficios que no tienen respuesta, por lo que amenazaron que de no tener respuesta más tardar este jueves, estarían tomando medidas más drásticas. Para su opinión, Rosy Dorado.
Bueno, pues se encuentran ya prácticamente enojados estos padres de familia, ya que desde que inició este ciclo escolar no cuenta con un maestro y le quieren quitar otro maestro a esta telesecundaria de Calderitas, la Jesús Martínez Ross. Y es que aquí la problemática es que en el año pasado los pequeños que estuvieron cursando el primer año no aparecen en el sistema como que existiera. Y esto es lo que están preocupados los padres de familias, porque como que hubieran cursado ese ciclo escolar. Así es, ¿no? como que ese grupo en este año no estudió, no existe, pero sí lo estuvo cursando el año pasado. Pues prácticamente estos pequeños pues están ahora sí que en stand-by porque no saben si existe o no existe, y por lo tanto es que no, bueno, le retiraron un maestro y les quieren retirar otro. Incluso hoy tuve una llamada con el secretario de Educación, dijo que se comprometió a atender esa situación, ya que en la otra escuela, en La Vega, que está en la colonia 16 de septiembre, también en Calderitas, pues hay maestros casi de sobra, pues están pidiendo que manden a estos pequeños a esta escuela que se encuentra a cuatro esquinas. Pero aquí la otra problemática es que a los pequeños, a estos jovencitos, ya les compraron su uniforme, ya les compraron sus guías, ya les compraron sus libretas, y al ir a otro plantel, pues tendrán que hacer otro gasto los padres al comprar el uniforme. Las madres dijeron de que si van a estar de acuerdo que lleven el mismo uniforme, con mucho gusto. Pero sin embargo, si el día de hoy no tienen alguna respuesta, a partir de mañana estarán cerrando la telesecundaria de Calderitas, la Jesús Martínez Ross, y van a poner un plantón a las afueras de la Secretaría de Educación. Vamos a estar muy pendientes a ver cómo se va a ir se va a ir dando este caso. Y bueno, siguiendo con más información, anuncia el presidente de la agrupación política Fuerzas Social de Quintana Roo que en la víspera del proceso electoral 2016, en donde se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales en Quintana Roo, se muestra en la población hartazgo social y desilusión, lo que ha causado mucha abstención de participar para elegir entre aspirantes en este proceso. En la víspera del proceso electoral 2016, en donde se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales, en Quintana Roo se muestra en la población hartazgo social y desilusión, lo que ha causado mucha abstención de participar para elegir entre aspirantes, señaló el presidente de la agrupación política Fuerza Social por Quintana Roo, Manuel Aguilar Ortega. Detalló que eso no es privativo de la entidad, sino de todo el país. Vemos un hartazgo social en función de la opacidad en la rendición de cuentas de los recursos públicos. Vemos actos de corrupción, vemos actos poco claros en las acciones que hay muchos actores que así se manifiestan. Y entonces quien aspire tendrá que ser una persona que genere esa confianza a partir de estos principios. Y por supuesto que la sociedad está tan desilusionada en general de los actores políticos, que por eso vemos también altos índices de abstencionismo y la poca participación ciudadana. Y parecería ser un círculo del que no salimos. Manuel Aguilar Ortega señaló que todo ese conjunto de actos que se han visto y se ven de los actores políticos y servidores públicos, en donde no rinden cuentas y si por el contrario se han enriquecido al amparo del poder, ha generado este sentimiento de desilusión que genera la poca participación de la población en procesos electorales. Por ello, no sería raro que en estas próximas elecciones el abstencionismo sea un factor determinante en los resultados de esta votación futura. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Bueno, con esto llegamos al tiempo de nuestro último corte comercial. Regresamos con más información y la sección policial. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio.
En la Universidad y Escuela Modelo, te damos educación de calidad. Ven y estudia tu preparatoria. Además, conoce nuestras carreras en comunicación, cirujano-dentista, nutrición, derecho, psicología y diseño interactivo, así como nuestros posgrados. No pierdas esta oportunidad y sé parte de la gran familia modelista. Visítanos en carretera Chetumal, Subteniente López, teléfonos 129-2951. Porque ser modelista es sinónimo de grandeza. Universidad Modelo, para sí, para todos. Fashionista. Zafra International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político, Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político, Omelet Político. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Policíaca, una fuga en una manguera de gas butano que abastecía una estufa provocó una explosión, esto en la colonia Adolfo López Mateos. La fuga en un tanque de gas butano en un domicilio provocó una explosión. Los hechos se registraron sobre la calle Isla Cancún entre Granadillo y Calzada Veracruz. Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Lauren recibieron el reporte de un incendio residencial y que se encontraba una persona atrapada. Al llegar encontraron un tanque de gas incendiado. Inmediatamente lo apagaron y le informaron a una persona que estaba en el domicilio que todo estaba controlado. Los bomberos realizaron una revisión en la zona encontrando una fuga en la manguera que abastece de gas el tanque a una estufa, lo cual provocó que cuando la persona de la casa incendió un quemador de la estufa, este provocara una explosión que dañó parte de toda la cocina, quedando incendiado el tanque. No hubo personas lesionadas. Al final, el tanque fue asegurado por el Cuerpo de Bomberos y todos se retiraron del lugar. Para su opinión, Jimmy Palomo. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en los cruzamientos de la avenida Eric Paolo con Colibrí, aquí en la capital del estado. Aparatoso accidente se registró en el cruzamiento de la avenida Eric Paolo con Colibrí. En el lugar se supo que el vehículo Fiesta Azul circulaba sobre la avenida Eric Paolo Martínez con preferencia de paso, pero al llegar a la calle Colibrí se impacta contra un vehículo Atos cuyo conductor no respetó su alto total. Del fuerte impacto, un hombre de la tercera edad que viajaba en el Atos resultó lesionado, al igual que un estudiante que iba en el vehículo Fiesta. Al lugar arribaron paramédicos de Lauren, los cuales atendieron a ambos lesionados y luego lo trasladaron a diferentes nosocomios. Al lugar arribaron elementos y peritos de la Dirección de Tránsito, los cuales se hicieron cargo de los hechos. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y ladrones, ya no espera que oscurezca para llevar a cabo los cristalazos. Ahora lo hacen a plena luz del día.
Ladrones ya no esperan que oscurezca para llevar a cabo sus cristalazos. Ahora lo hacen a plena luz del día. Un hombre llegó al negocio de refacciones AutoZone ubicado sobre la avenida Insurgentes a bordo de una camioneta, la cual dejó en el estacionamiento. Luego de realizar unas compras en ese negocio y al salir para dirigirse a su camioneta para retirarse, observa que ladrones le habían dado un cristalazo a la puerta del copiloto. Al acechar, observa que los ladrones le habían robado una mochila donde tenía una cámara fotográfica con un valor de 40,000 pesos y una computadora portátil y un GPS. El afectado se comunicó a la línea de emergencia 066. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, los cuales al verificar el reporte acordonaron el área y solicitaron la presencia de elementos de la policía ministerial y del personal de servicios periciales, los cuales al llegar se hicieron cargo de los hechos. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y con esto llegamos al final de su programa, su opinión. Les recordamos, mañana no se pierdan el programa de Omelet Político a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 8 y posteriormente de 2 a 3 de la tarde, su opinión de nueva cuenta como cada tarde. Nos vemos mañana, que tenga una excelente tarde. Buenas tardes, buen provecho.